amigos, ¿cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes y como siempre es un gusto estar frente a sus pantallas y por supuesto acompañarlos en este bloque informativo regional. El día de hoy, por supuesto, tenemos información para compartir con todos ustedes todos los acontecimientos que se han dado el día de hoy. La gobernadora no la ha tenido nada fácil, ¿eh? Los agricultores han protestado frente al gobierno regional, le han pedido agua para cultivo. Por otro lado, ella ha manifestado de que no se puede hasta no tener el documento que certifique que el agua está apta para consumo. Han amenazado que si hoy no se soluciona el problema, mañana iba a estar el doble de agricultores en la zona. Todo eso, por supuesto, más adelante. El día de hoy se lanzó la campaña Por tu Salud, consulta el Observatorio de Medicamentos. Tenemos los detalles de la conferencia. Vamos a acceder a la plataforma a través de cualquier buscador, el más conocido, Google. Ingresamos y colocamos Observatorio de Precios de Medicamentos. El ciudadano coloca esta información en el buscador, hace clic. La primera opción que le va a salir es OPM Bienvenido. Hacemos clic aquí y vamos a encontrar la plataforma. Pero antes de ingresar a la plataforma propiamente, vamos a encontrar un mensaje informativo. ¿Qué nos dice este mensaje para el ciudadano? Debemos tener en cuenta que no requiere, para acceder a la plataforma, no requiere que usted instale un programa en su celular o computadora, dado que es a través del buscador. Uno puede acceder a la información de esa manera. Se puede acceder de cualquier navegador. Los precios de venta al público pueden diferir al momento de hacer la compra. Posteriormente les voy a indicar quiénes cargan la información de precios a esta plataforma. Se recomienda ver la opción detalle a fin de comunicarse con el establecimiento para realizar la compra. Y los datos obtenidos en las consultas que hacemos son datos en línea, reflejan la información en el momento de hacer la consulta. Damos ahí en cerrar, hacemos clic en cerrar y esta es la plataforma, ¿no? Vemos bienvenido al módulo de consulta al ciudadano. En la sección búsqueda, que está de color amarillo, el ciudadano colocará el nombre del medicamento que requiera bajo prescripción médica. Por ejemplo, ahora vamos a ver lo que es, por ejemplo, paracetamol, un medicamento que puede ayudar para el tema de la fiebre, por ejemplo. Buscamos paracetamol en tabletas, paracetamol 500 miligramos, hacemos clic allí. Esta plataforma, ¿qué nos va a dar? ¿Qué información nos va a permitir seleccionar? Primero, que en esta plataforma la información de precios que se carga es información a nivel nacional. Es decir, yo puedo ver aquí los precios de cualquier región, ¿ya? Bueno, ahora estamos en nuestra región Moquegua. Vamos a seleccionar el departamento Moquegua y vemos que se seleccionan varios departamentos. La provincia. Ahí también se desglosa las provincias. Vamos a ver un ejemplo, Mariscal Nieto y el distrito. Igual se desglosa varias opciones. Vámonos a San Antonio. ¿Ya? Damos clic en buscar. La plataforma empieza a cargar la información de la consulta y nos arroja estos datos. Aquí vemos la sección fecha de actualización, es decir, el día en que la botica, farmacia o farmacia de los establecimientos de salud públicos o privados han hecho la carga de la información. Esta plataforma se alimenta de la información de las boticas, farmacias que son autorizadas aquí en la región. Y si hablamos de la información de precios a nivel nacional, también son de establecimientos que han sido autorizados por la autoridad competente a nivel nacional. Vemos en la columna de producto, nuestra consulta era por paracetamol, vemos ahí paracetamol, el laboratorio y vemos la farmacia o botica. Aquí vemos datos, por ejemplo, la primera opción nos dice Botica y Bazar Virgen de Chapi, es una botica.
Tenemos ahí otros establecimientos. Vamos a ver en la sección de precios, por ejemplo, un momento, en la sección de precios, y vemos que los precios están desde el menor precio y hasta el mayor. En San Antonio solo tenemos estos establecimientos, ya que tienen este medicamento. Si hubieran más establecimientos, en la parte izquierda, izquierda inferior, dice ahí número 1. Si hubieran más establecimientos, aparecería 1, 2, 3, como para ir continuar viendo qué establecimientos tienen el medicamento. El beneficio de esta plataforma es que los precios que arroja es desde el menor hacia el mayor. Entonces, el ciudadano podrá verificar, comparar precios y, bueno, optará por el que le parezca más conveniente. Como ciudadano voy a ir por el menor precio y me voy a la columna de detalles. Hago clic en detalle. ¿Por qué me voy a la columna de detalle? Porque en esta sección vamos a ver todos los datos del establecimiento. Desde el nombre comercial, la dirección exacta del establecimiento, cuál es su horario de atención, quién es el profesional químico farmacéutico director técnico responsable de ese establecimiento y una información muy importante y valiosa para el ciudadano, el número de teléfono. ¿Por qué les menciono muy valiosa esta información? Porque el ciudadano va a poder, al ya identificar el establecimiento donde desea hacer su compra, ubicar la dirección, va a poder llamar y consultar si es que cuenta con el medicamento, stock del medicamento que está buscando. ¿Por qué? Porque ha pasado, como esta plataforma recibe información mínimamente una vez por mes por parte de la botica o farmacia del establecimiento de salud público o privado. Mínimamente una vez al mes. Hay medicamentos que pues tienen una alta rotación y puede de repente no estar disponible en el momento que ustedes quieren realizar la compra. Entonces, recomendamos a los ciudadanos que puedan llamar al número que está registrado y puedan consultar si cuentan con stock, de tal manera que ustedes puedan acercarse al establecimiento, hacer una compra segura del medicamento. También cerramos esta sección. También recalcar que esta plataforma nos va a permitir ubicar el establecimiento más cercano a mi domicilio. Hemos seleccionado el distrito de San Antonio, podemos seleccionar otros distritos, si es que yo no me ubico en el distrito de San Antonio, o aquí mismo Moquegua, cercado. Y de igual manera, al dar clic en buscar, nos van a registrar la información de los establecimientos que están en el cercado de Moquegua. Bueno, conocemos ya establecimientos de cadena, por ejemplo. Y aquí sí vemos más información. Ya vemos que podemos ir a la pestaña 1, perdón, izquierda inferior, pestaña 2. Hay más establecimientos en el cercado. Si yo me ubico en el cercado, entonces me voy a detalle y veo qué establecimiento está más cercano. No olvidar que la plataforma nos va a permitir comparar precios y, de acuerdo a la decisión del ciudadano, adquirir el medicamento. Esta sería la demostración de la plataforma para todos los ciudadanos y la población de Moquegua. Gracias. Bien, palabras entonces de la encargada, quien ha dado la información importante acerca de cómo revisar el observatorio de productos farmacéuticos para también comprar con seguridad y también saber cuáles son los precios que han registrado y esta vez no podamos incluso incrementar. Vamos a escuchar también declaraciones de otra encargada. Boticas, farmacias de establecimientos de salud están obligados a reportar los precios de los medicamentos en forma mensual, ¿no? Y con ello es el ciudadano el que verifica el precio y tiene la opción de compra a la que él puede adquirir.
Bien, entonces el uso de la plataforma del Observatorio de Precios para consultar medicamentos, ¿no? Una nueva campaña que se está realizando el día de hoy en su lanzamiento, donde puedes ingresar a esta plataforma, valga la redundancia, y verificar que si tiene también el establecimiento, cuáles son los que están asegurados o con las garantías correspondientes, ¿no? Es importante también conocer todo ello para evitar que de repente algunas farmacias puedan exceder en el precio cuando en esta plataforma está evidenciado. Vamos con más información. Y Fiorella Armuto, químico farmacéutica, ha manifestado de que es importante conocer dónde usted compra los productos. Tiene que ser una droguería, una farmacia, una botica la que le expenda los productos. Hemos visto que en Lima, lamentablemente, se están vendiendo pastillas a menores de edad, sin receta, pastillas que no deben venderse sin receta. Todo esto usted debe de saberlo. Nos vamos con la noticia. Esta campaña es a nivel nacional, la campaña Por tu Salud, consulta el Observatorio de Precios. Esta plataforma es un beneficio para la población, ya que la población puede consultar los precios de los medicamentos, acceder a medicamentos seguros, eficaces y de calidad en establecimientos farmacéuticos autorizados. Ahora, en este entender, lo que ustedes decían no son reguladores de precios, más sí la población puede conocer los precios de medicamentos genéricos como de marca. Así es, en esta plataforma, tanto farmacias, boticas, farmacias de establecimientos de salud públicos y privados alimentan esta plataforma con los precios. De acuerdo a la norma, estos establecimientos una vez al mes suben sus precios, cargan sus precios de la oferta comercial de medicamentos genéricos, medicamentos de marca. Si bien es cierto, nosotros no tenemos participación en regular los precios, pero sí informamos a la población que a través de esta plataforma el ciudadano puede elegir el medicamento al más bajo costo, ¿no?, y cerca a su domicilio. Ahora, un dato bastante importante es que ahí vamos a poder saber quién es la persona que nos atendió, el teléfono del establecimiento y básicamente el lugar donde podría el ciudadano elegir dónde ir a comprar por los costos. Así es, una vez de verificar o consultar en la plataforma, también nos brinda los detalles del establecimiento, la dirección exacta, el horario de atención del establecimiento, quién está como responsable del establecimiento, es decir, el director técnico, y también el número de teléfono. Ha pasado que, por ejemplo, está consultando por un medicamento de alta rotación y para asegurarse el ciudadano de que sí cuenta con stock de ese producto, pues llama al número registrado del establecimiento y puede hacer su compra de manera segura. Esto, o sea, nos brinda una garantía al consumidor. Definitivamente hay una seguridad de que está adquiriendo un medicamento seguro, eficaz, de calidad, al bajo precio también. Doctora, ahora ustedes como parte de este ente han podido aquí en Moquegua, en toda la región, observar que hay boticas informales o que venden productos que de repente no son aptos para el consumo. Así es. También son parte de nuestras acciones de fiscalización. Los inspectores de la Dirección Regional de Salud realizamos fiscalizaciones de manera inopinada, ¿no?, para verificar que el establecimiento esté funcionando cumpliendo la normativa. Y si los fiscalizadores evidencian en el establecimiento que hay productos que se desconoce la procedencia, pues se toman las medidas de seguridad según corresponda. Muy bien, ¿qué se le puede decir al ciudadano? De alguna manera también hay códigos QR, ya se ha mejorado un poco también la atención al cliente. Así es. Para acceder a la plataforma del Observatorio de Precios también tenemos un código QR que lo estamos mostrando en los afiches que tenemos aquí. ¿Esos afiches están en la calle de Moquegua? Y justamente es lo que queríamos agregar. Nosotros vamos a estar durante todo el mes de junio dando la información a la población y a instituciones con la finalidad de que se concientice el ciudadano de que existe esta plataforma, de que puede acceder a ella y de que puede hacer una compra segura al más bajo costo, vuelvo a repetir, cerca a su domicilio. Que exista esta plataforma.
plataforma, de que puede acceder a ella y de que puede hacer una compra segura al más bajo costo, vuelvo a repetir, cerca a su domicilio. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias. Vamos con más información y el día de hoy se ha dado a conocer que la gobernadora regional, entre las reuniones que ha sostenido con autoridades, lideró la reunión de emergencia de la Plataforma Regional de Defensa Civil. Muy buenos días a todos los integrantes de la Plataforma Regional de Defensa Civil. Vamos a dar inicio a la reunión convocada para el día de hoy. No sin antes dar el agradecimiento por la concurrencia de las diferentes instituciones. El día de hoy vamos a abordar dos temas en agenda, ¿no? Los accidentes de tránsito y derrames en las vías de la región Moquegua y también como segundo tema, cambio de alerta de verde a amarillo del volcán Ubinas. Bueno, en el primer tema de agenda, ustedes saben que a raíz del último acontecimiento de un accidente de tránsito dado que trajo consigo el derrame de petróleo y por consiguiente nos trajo una tremenda emergencia a nivel de toda la región, vamos a decir de toda la región o Mariscal Nieto Hilo, que fue el desabastecimiento de agua para consumo humano y lo que hoy ya está desencadenando en un conflicto social el tema del abastecimiento de agua para los agricultores, ¿no? En esa línea vamos a solicitar que las diferentes instituciones en primer lugar den un informe detallado de las acciones que se han realizado en torno a esta situación. Y bueno, vamos a empezar primero con la Policía Nacional del Perú. Señorita gobernadora, señor alcalde provincial, provincial de Hilo, Mariscal Nieto, dignas autoridades de cada una de las instituciones del Comité de Defensa Civil. Bueno, es referente al accidente de tránsito, como se les informó en la primera reunión que se hizo de emergencia, se encuentra a cargo del fiscal de prevención del delito, lo que se refiere a la investigación a la contaminación. Y lo que se refiere al accidente de tránsito en sí, las investigaciones lo viene llevando la División de Orden Público a cargo de la Comisaría de Torata. Tengo entendido que se viene realizando la diligencia, se han hecho los peritajes de daños y el vehículo se encuentra con un acta de inmovilización por 15 días que ha dispuesto el representante del Ministerio Público. Es cierto que en la vía, de acuerdo al histórico en la vía, pues por diferentes factores, se han realizado varios despistes de unidades bolivianas, ¿no? Que sabemos que tienen un acuerdo bilateral para este transporte de diversos hidrocarburos y otras especies, ¿no? De acuerdo a la estadística, se han producido 9 despistes, uno en el año 2020, 4 en el 2021, 2 en el 2022 y 2 en el 2023. En ello sabemos de que la autoridad que se encarga de transporte, la SUTRAN, ¿no? Y lo que atañe a la policía es la policía en carreteras. También es de conocimiento público que también en la parte baja del valle se ha producido un triple accidente con otros factores, con lesiones a uno de los conductores y bueno, también son investigaciones que está llevando la Comisaría de San Antonio. En lo que respecta a la Policía Nacional, sabemos que el representante del Ministerio Público ha tomado acciones y viene pues determinando las responsabilidades al respecto. Gracias. Bien. ¿Se encuentra SUTRAN?
Bien, le vamos a dar paso también para que haga su participación en torno al primer tema de la agenda. Accidentes de tránsito y derrames en la vía de la región Moquegua. Respecto a sus competencias, señor funcionario de Sutran. Ya, mire, a ver, buenos días con todos. La Sutran tiene la función principal de fiscalizar el servicio de transporte terrestre de pasajeros, carga y mercancías. ¿Qué implica esto? Que está autorizada de acuerdo a ley para hacer la fiscalización de los servicios de transporte. En este caso, digamos, más de carga y mercancías, Sutran, los inspectores de Sutran fiscalizan la documentación de la carga que llevan el transporte nacional y también internacional. Entonces, nosotros verificamos que los conductores lleven la documentación de los vehículos, también de la carga. Ojo, pero no, ¿cómo podría decir? No verificamos el contenido, sino sí, verificamos que la documentación del carro. Por ejemplo, a ver, un vehículo se para y solicitamos la licencia de conducir del conductor de acuerdo a la categoría para manejar el vehículo que está en ese momento conduciendo, ¿no? La libreta de tripulante terrestre, copia legible de los documentos con la certificación de permiso que corresponde, ¿no? Copia de la póliza de seguro, ¿no? Ante cualquier emergencia que tengan y puedan sufrir, ¿no? Este transporte de carga. Pedimos también su carta porte internacional, su manifiesto de carga internacional en el carro, en el caso del vehículo si es internacional, ¿no? Si viene de la Hermana República de Bolivia o de Brasil o de Chile. Entonces, que generalmente en nuestra región que vienen del lado de Bolivia, ¿no? Son los vehículos bolivianos que transportan diferentes cargas. Entonces, pero como les decía, nosotros verificamos carga y mercancías. No estamos autorizados para verificar el transporte de cisternas que trasladan, hidrocarburos. La autoridad correspondiente es Ocinermin, ¿no? Pero nosotros en nuestro caso, verificamos, como le decía, en el transporte nacional e internacional, los documentos del vehículo, ¿no? Que estén, como se dice, con toda la documentación que corresponde en cuanto a la carga, ¿no? Y también la documentación de los vehículos, de los tripulantes o de los conductores, en este caso. Entonces, ellos están ahorita bajo el acuerdo del Tratado Internacional de Transporte, ATIT, y también sobre el tratado, ¿no?, de la CAN. En base a esto, transitan, ¿no?, por nuestra región y, bueno, por todo el país, ¿no? Entonces, lo que se podría decir esto en cuanto a los accidentes, nosotros, bueno, si ocurriera o se presentara un accidente, avisamos, ¿no?, a la policía de carreteras, la que es la que está encargada, ¿no?, de los accidentes, de cualquier vehículo, de cualquier ¿no? Porque nosotros no es nuestra competencia, digamos, ahí intervenir, ¿no? Entonces, en cuanto, digamos, si ocurriera un derrame o algo, sí, nosotros si estamos en el acto, podemos apoyar y poner los conos de seguridad, inmediatamente comunicar a la policía de carreteras, a bomberos, ¿no?, a los que corresponda. Nosotros, como Sutran, tenemos diferentes puntos de operativos en las vías nacionales, tanto, digamos, de Hilo para Arequipa, de Hilo para Tacna, de Moquegua para Puno. Entonces, tenemos un personal que está constantemente en operativos y en esta ruta de Moquegua a Puno
es un poco peligroso y no se puede hacer muchos operativos porque la carretera es sinuosa, hay muchas curvas y no hay también puntos donde se pueda hacer operativos permanentes, porque la carretera es angosta, ¿no? Entonces no hay, entonces también antes de hacer operativos en diferentes puntos, hacemos un mapeo donde se puede hacer operativos y donde no se puede, digamos, causar accidentes, ¿no? Porque es una ruta con bastante frecuencia de vehículos. Entonces, no hay mucho espacio, ¿no?, en toda la carretera saliendo de Moquegua para uno. Solo hay unos sitios específicos. Y también Sutran, nosotros los inspectores manejan un aplicativo, se llama Fiscamóvil, que trabaja con internet. Entonces, solo podemos intervenir en lugares donde existe internet para poder cargar, ¿no?, como se puede decir, los datos del vehículo y se puede contrastar si está en nuestro registro, generalmente los vehículos nacionales. Los vehículos internacionales no tenemos, no se puede decir cómo contrastar, a pesar que nos envían en ese, pero en ese momento los inspectores tendrían que estar buscando, como se dice, en todo el archivo, ¿no? No podemos tampoco imponer actas que no están, como se puede decir, registradas toda la información. Entonces, lo que sí hacemos, como les decía nuevamente, operativos en conjunto con la Policía de Carreteras y con la Fiscalía también, en determinados dos puntos que tenemos. Ahora, la siguiente semana, vamos a salir nuevamente a mapear algún otro sitio donde se pueda efectuar algún operativo para que, no, como se puede decir, hacer la fiscalización correspondiente. Por el momento, siempre, ¿no?, simplemente recomendar, y ya se ha coordinado de ahí mayormente para que, bueno, a cargo de la vía es, pues, ¿no?, la concesionaria y Provías, ¿no?, las que tienen que hacer las señalizaciones correspondientes, hacer, como se puede decir, todas las recomendaciones en cuanto a la vía, mejoramiento, tener ya, como se puede decir, una transitabilidad adecuada para los vehículos que transitan en nuestra región, ¿no? Eso sería en cuanto a lo que corresponde a Sutran. ¿Alguna otra pregunta o interrogante para poder absorber? Bien, el señor alcalde Mariscal Nieto tiene una consulta. Señor de Sutran, quería preguntarle, en los recorridos largos, ¿cuántos choferes deben ir? Y también una, puede ser sugerencia, que los operativos deberían hacerlo al ingreso de la frontera. Eso era todo. Sí, señor alcalde, mire, en los vehículos nacionales se exige, cuando es ruta larga, por ejemplo, en transporte de carga, dos conductores, pero los vehículos que vienen del extranjero también se rigen de acuerdo a sus normas, ¿no? Y generalmente los vehículos bolivianos solo vienen con un conductor, ¿no? Entonces, en esa parte, bueno, tendrían que hacer un acuerdo, ¿no?, o un acuerdo bilateral entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Perú con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Bolivia, ¿no?, para ir viendo de cómo también poder atenuar los accidentes y todo eso, ¿no? Se ha estado conversando anteriormente para que también los vehículos de carga internacional tengan GPS. Le comento, todos los vehículos de transporte de pasajeros de servicio nacional aquí en el Perú, todos tienen GPS. Entonces, cuando algún vehículo X, digamos, de la ruta de Lima a Moquegua o de Moquegua a Arequipa, servicio formal, ¿no?, tienen GPS, y cuando exceden los 90 kilómetros, vía satélite CGM, que es una gerencia que ve la velocidad de los vehículos, advierte y llama a los conductores cuando están excediendo, ¿no? Bueno, dando el informe, unos que se dormían,
otros que bostezaban, otros en el celular, otros leyendo otra cosa, pero nadie, al parecer, lo escuchaba. Nos vamos, amigos, a una pausa. Volvemos. Desde que amanece, sabes que los tienes que cuidar, porque cada paso que diste siempre fue con responsabilidad. Respeta el periodo de carencia. Tú decides. El cambio es de todos. SENASA, tu aliado de confianza. Del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Gobierno del Perú. Invertir en educación es invertir en desarrollo. Y conscientes de ello, en Sauder Perú estamos construyendo el Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua. Más de 96 millones de soles que contribuirán a garantizar una educación con los más altos estándares en infraestructura, mobiliario y equipamiento. Una inversión a través del mecanismo de obras por impuestos que fortalecerá la formación de los alumnos más competitivos de la región. Porque la educación acorta brechas, trae progreso y genera oportunidades. Sauder Perú. Minería que crece contigo. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. ¿Sabes que eres peruano cuando no esperas que te lluevan mangos? Tú vendes jugo de ellos. ¿Sabes que las maravillas no solo están en un libro, sino también en tu mesa? Cuando la inspiración se convierte en amor por lo tuyo. Sí, ser peruano es ser chamba. Solicita un crédito para iniciar tu campaña por Fiestas Patrias y participa del sorteo de 10 cajas chinas y un paquete turístico a Machu Picchu. Porque sabes que eres grande si eres un peruano chamba. Cooperativa Santa Catalina, siempre te damos más. Te estamos buscando. Empresa privada requiere de un contrata para servicios de instalación y soluciones de averías en HFC y FTTH para Moquegua. Para mayor información, contactar al número 958-06-8303. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Expresión. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Amigos, con más información, y también agricultores el día de hoy realizaron un plantón frente al gobierno regional. Aquí ellos han pedido que se agilicen los trabajos de limpieza del canal de Pasto Grande, una problemática que se viene viviendo ya desde hace cuántos días. Miren ustedes, hasta ahora no se soluciona. Muchos de ellos han dicho que se ven bastante afectados en los cultivos. Piden la celeridad del caso, han hecho incluso que la gobernadora misma baje
hasta la puerta para que pueda dar mayores detalles de cómo es el avance, ya que se sienten paseados por sus funcionarios. Aquí presente en su representación, entiendo la problemática, yo conozco el tema agrario, sé que es difícil, sé que estamos pasando un momento bien complicado. Las plantas no pueden seguir postergándose en cuanto a entregarles el recurso hídrico. Yo sé que está en juego el esfuerzo, la dedicación, la economía de todos ustedes, pero tengan la seguridad que todas las organizaciones involucradas en el tema de la asignación de recursos hídricos estamos trabajando. Ya, justamente por eso es esta reunión y está acá presente el ALA, el OEFA, el Proyecto Especial Pastorante, la Dirección Regional de Agricultura, para comunicarles a ustedes cuándo se va a restablecer el servicio en forma normal. Y en segundo lugar, también a cualquier consulta ustedes poderla responder para que tengan conocimiento de las cosas. Yo sé que es, cuando no hay información se tergiversan los temas y aparte se especula. Pero acá están todos los responsables de las organizaciones que están involucradas en el tema de asignación de recursos hídricos para efectos de comunicar a ustedes la situación real de cómo estamos pasando por este problema que ha ocasionado pues el derrame de combustible dentro del canal Paso Grande. Yo quisiera dar el uso de la palabra al ingeniero Peñalosa para que... Señor gerente del gobierno regional, señores funcionarios, estamos en el 13º día de la ocurrencia del accidente. Seguimos haciendo reuniones, seguimos haciendo información, seguimos hablando y hablando y el problema se agudiza. Días anteriores teníamos algo de agua, ahora no tenemos nada de agua, ¿sí o no? ¡Sí! Nosotros siempre hemos escuchado, siempre hemos dialogado. Alguien de nosotros quisiera no estar aquí, o mejor dicho, quisiera estar el día de hoy aquí en lugar de estar en el trabajo en la chacra. Nosotros, ingeniero, nosotros, déjeme terminar, nosotros no tenemos alma de ociosos. Estamos perdiendo el día de hoy de trabajar en nuestras chacras. Pero ya fue el colmo, hemos dialogado, hemos hecho actas, hemos hecho etcétera, y no hay solución. En esa medida, señor gerente, ya hemos dialogado con las autoridades que están presentes el día de ayer. Se han comprometido algunas cosas, pero el problema continúa. En esa medida, yo, compañeros, yo, señor gerente, le pediría que por favor queremos dialogar directamente con la señorita gobernadora regional, en razón de que hemos agotado sin solución. Porque si se hubiese solucionado, no hubiésemos venido a molestar acá. No. Por eso, compañeros, le hacemos llegar ese acuerdo que hemos tenido. Vamos a conversar con la gobernadora. De lo contrario, no nos vamos a mover de acá, señor gerente. Tenemos acción, acción, acción. De acuerdo. Si ustedes quieren conversar con la cita gobernadora, habría que esperar para que termine su reunión de plataforma de defensa civil. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, no hay problema. Yo le voy a comunicar a la señora gobernadora sobre su requerimiento, sobre su posición, y bueno, habría que deber esperar que se desocupen para que pueda conversar con usted. Pero en tanto, yo sugiero que podamos conversar con los funcionarios para que tengan una información actualizada del tema. No sé si están de acuerdo. Es más, yo sugiero, Alejandro. No tiene la autoridad, ya no la respeta. Eso estamos llegando. No debe ser así. Una autoridad, me comprometo y soluciono el problema. Y si no puedo, digo, no puedo. Eres un pájaro cruzado. De esta manera entonces piden conversar con la gobernadora regional de Moquegua. Ellos van a permanecer en los exteriores de la explanada del gobierno regional de Moquegua. 13 días. Siglo XXI y otros sectores están pidiendo que se renueve el recurso hídrico en este sector. Vamos a regresar más adelante a ver si es que podamos tener una conversación.
Muy bien, en estos momentos estamos en los exteriores del gobierno regional, donde ha salido ya la gobernadora regional. La asociación Cambrune, la asociación Coprocop, la asociación Siglo XXI. Estamos aquí, señorita gobernadora, realmente contra nuestra voluntad, pero por una urgencia que tenemos. Nosotros ahorita debemos estar trabajando en el campo. Hemos tenido que dejar nuestras labores para venir. Y decirle de que hemos agotado ya las diferentes instancias de tratamiento del problema y el día de hoy no tenemos agua. No obstante que en reiteradas oportunidades se ha dicho, se ha acordado, se han hecho reuniones para que se solucione este problema. Desgraciadamente, a la fecha no hay ninguna solución en la práctica, en la realidad. Cierto, hay acuerdos de varias reuniones que se han sucedido, pero en la realidad no tenemos agua. Esa es la razón por la cual estamos. Ya estamos pidiendo concretamente, señorita gobernadora, de que se tenga que soltar regularmente el agua de Pasto Grande. Eso es en concreto. Bien, vamos ahora a escuchar las palabras de la gobernadora regional. No te cruces. Muy buenos días, señores agricultores. Bueno, primero, decirles que la solidaridad... Ustedes saben que lo que se ha suscitado ya hace más de 20 días a nivel de... Bueno, a raíz del accidente por el derrame de combustible, es un accidente. Partamos de eso, es un accidente. Algo que nadie lo ha previsto, alguien que nadie lo ha premeditado. Es un accidente. A raíz de ese hecho, ustedes saben que el Consejo Regional del Gobierno Regional ha sesionado de emergencia a un pedido que le hizo el gobierno regional, nosotros como autoridad regional, para una declaratoria de emergencia. En esa línea hay que entender que lo prioritario en una emergencia es el agua para consumo humano. Pero no obstante a ello, nosotros como autoridad regional hemos manifestado en todo momento que la preocupación no solo puede ser el agua para consumo humano, sino también garantizar el agua para el sector agricultura. Tal es así, y voy a volver a ser incisiva, en que esta emergencia no solo debió ser atendida por las entidades de la región Moquegua, incluido el gobierno regional. Esto escapa de la capacidad resolutiva del gobierno regional y de las instancias que tenemos aquí en Moquegua. Entonces, quiero hacer de su conocimiento que desde el primer día de ocurrido el hecho, nosotros hemos pedido, exigido al Ejecutivo Nacional que intervenga esta emergencia, por diferentes razones. Primero, porque no tenemos en Moquegua la capacidad técnica resolutiva para solucionar esta emergencia. Por eso es que hoy nos encontramos con esta problemática de no poder abastecer al 100% de agua a los agricultores. No podemos abastecer todavía como se debe el agua de consumo humano. Hemos puesto de conocimiento a la ministra de Agricultura, a la ministra de Ambiente, al Premier, dos oficios reiterativos, que necesitamos apoyo del Ejecutivo, no solo para remediar, no solo para atender el agua de consumo humano y agua para la agricultura, sino también para hablar de la remediación del daño que se les ha ocasionado, sobre todo a quienes, a ustedes los agricultores. Eso no lo va a poder resolver el gobierno regional, y yo no voy a engañarlos, no voy a mentirles. Aquí, desde el primer día de ocurrido los hechos, hemos pedido que intervenga el Ejecutivo Nacional. No para que vengan los ministros, sino más bien para que todas las dependencias que tenemos acá del Ejecutivo se pongan a trabajar. Se pongan a trabajar y finalmente nos ayuden a buscar la mejor solución técnica. Ya estamos en el problema. Nosotros como gobierno regional, tengan la plena seguridad que estamos haciendo todos nuestros esfuerzos, como además la ley nos exige. Primero, agua para consumo humano. Ya lo hemos hecho, dando y haciendo todos los esfuerzos en una actividad muy articulada con las diferentes instancias. Ahora nuestra preocupación es, y la mía propiamente dicha, es garantizar el agua para la agricultura. No crean, yo he sentado a los técnicos del gobierno regional y les he pedido, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Yo necesito también que ustedes sepan cuándo vamos a restablecer al 100% el canal de Pasto Grande. Yo les pido, por favor, que en esa línea entiendan que estamos haciendo los mejores esfuerzos para que esta situación no genere mayor consecuencia a nivel del sector agrícola. Pero sí les pido y los exhorto a que comprendan, a que entiendan que estamos haciendo todo lo posible y vamos a ir atendiendo de manera progresiva, como ya se quedó el día de ayer. Yo he preguntado al equipo que me acompaña si se han cumplido los acuerdos del día de ayer, me han manifestado que sí. Yo voy a dar el uso de la palabra
al ¿quién está de Pasto Grande? Está el ingeniero Peñalosa para que nos diga claramente, pero con sinceridad, yo no quiero engañar a los agricultores, con sinceridad, ¿cuándo está limpio y operativo el canal de Pasto Grande? Muchas gracias por permitirme a nombre del proyecto especial Pasto Grande. Efectivamente, el compromiso del proyecto fue 3 días, nos han dado, ¿verdad? 3 días. Ya ahí, hoy día terminamos de limpiar el canal en el sector Otora. Quiere decir que ya a nivel de infraestructura hidráulica está terminado. Ayer también nuestra brigada, que ha hecho la visita, la brigada de evaluación de daños, ha recorrido los 42 kilómetros de cauce natural, desde Chiquigua hasta la Bocatoma Otora. Ese tramo nos faltaba. Ya tenemos la evaluación preliminar, que casi no hay restos, pero vamos a hacer el limpiado con la gente que tenemos este fin de semana. Entonces, en ese entender, nosotros vamos a cumplir los 3 días que nos han dicho. El día lunes vamos a cumplir con la asignación de recursos hídricos. Y también, posteriormente, nosotros para hacer esa asignación, no podemos ser irresponsables, tenemos que tener la certificación por la... Amigos, nos vamos a una pausa comercial. Volvemos. Desde que amanece, sabes que los tienes que cuidar, porque cada paso que diste siempre fue con responsabilidad. Respeta el periodo de carencia. Tú decides. El cambio es de todos. SENASA, tu aliado de confianza. Del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Gobierno del Perú. Invertir en educación es invertir en desarrollo. Y conscientes de ello, en Sauder Perú estamos construyendo el Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua. Más de 96 millones de soles que contribuirán a garantizar una educación con los más altos estándares en infraestructura, mobiliario y equipamiento. Una inversión a través del mecanismo de obras por impuestos que fortalecerá la formación de los alumnos más competitivos de la región. Porque la educación acorta brechas, trae progreso y genera oportunidades. Sauder Perú. Minería que crece contigo. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. ¿Sabes que eres peruano cuando no esperas que te lluevan mangos? Tú vendes jugo de ellos. ¿Sabes que las maravillas no solo están en un libro, sino también en tu mesa? Cuando la inspiración se convierte en amor por lo tuyo. Sí, ser peruano es ser chamba. Solicita un crédito para iniciar tu campaña por Fiestas Patrias y participa del sorteo de 10 cajas chinas y un paquete turístico a Machu Picchu. Porque sabes que eres grande si eres un peruano chamba. Cooperativa Santa Catalina, siempre te damos más. Te estamos buscando. Empresa privada requiere de un contrata para servicios de instalación y soluciones de averías en HFC y FTTH para Moquegua. Para mayor información, contactar al número 958-06-8303. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local.
Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Expresión. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Vamos a continuar con la información. Y para dar mayores detalles sobre este plantón, ¿qué dijo exactamente la gobernadora? ¿Qué dijo el ingeniero Peñalosa, encargado también de el mantenimiento de lo que es el canal y la gran parte que ha sido afectada? Los detalles a continuación. Ayer ha habido una reunión con las autoridades y los representantes de los agricultores. También ha estado los que están ahí dirigiendo esta reunión, también han estado ahí. Entonces, miren, hemos quedado en una distribución por emergencia. No es, en este momento no estamos en condiciones normales. Hay un acuerdo regional, el número 058, donde declara en situación de emergencia. Ya lo he manifestado siempre. Entonces, cuando hay una situación de emergencia, declara por el recurso hídrico, por la contaminación del recurso hídrico y también en el aspecto ambiental. Entonces son medidas que se toman. Ayer nos decían que por qué no los hemos consultado. Señores, vamos a consultar, nadie va a ceder pues su agua. Quiero que entiendan, el proyecto regional Pasto Grande ha tomado las medidas para que todos tengan agua proporcionalmente, equitativamente y sean solidarios para poder atender esta emergencia. Entonces, el acuerdo es bien claro, es orgánico, el gobierno regional. El proyecto especial Pasto Grande es parte del gobierno regional. Entonces nosotros tenemos que cumplir las normas que se han dado para esta emergencia. Por eso que en este acuerdo que se quedó, los puntos, los 4 o 5 puntos que se han quedado, ya prácticamente se han cumplido todos. Con respecto al proyecto, yo también ya tengo la evaluación de los otros tramos donde ha habido posible contaminación. Ya la brigada de GEPRODA, que ha hecho la evaluación de daños, también en la mañana el ingeniero Edgar Flores me ha hecho llegar el reporte preliminar, donde ya ha descartado que hay presencia de combustible. Es el tramo más largo, que son de 42 kilómetros, que viene desde donde ha sucedido el evento hasta la Bocata Motora. Ese tramo es el cauce natural. Ese tramo nadie ha intervenido, pero ya nosotros ayer lo hemos recorrido en toda su amplitud. ¿Qué quiere decir? Que ya prácticamente desde el evento nos faltaba ese tramo largo, que no, pero ayer con el personal que hemos contratado, con nuestros técnicos, los ingenieros, hemos ido a evaluar, ¿no?, con la brigada que corresponde, y ya sabemos que casi al 90% no hay presencia o restos de combustible. Entonces, ¿qué nos queda? El acuerdo ha sido que ayer teníamos 3 días nosotros, 3 días, recién ha pasado un día, nos falta 2 días para terminar nuestros trabajos. Este conocimiento público, acá está el acuerdo que hemos quedado. Entonces, nosotros hoy día vamos a terminar los trabajos en el sector de Bocatoma, Otora, hasta la Rápida Moisaja. Estamos terminando ya. ¿Qué quiere decir? Que la próxima, entre sábado y domingo, como ya no hay restos, haremos las pruebas que corresponden y el lunes se restablece. Pero antes de restablecer el servicio, tenemos que tener la seguridad. Alguien tiene que certificarnos. Eso es lo que hemos pedido siempre. Como proyecto especial Pasto Grande, no podemos ser irresponsables. Hay un acuerdo de las autoridades de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. El acuerdo dice que se debe mantener el agua de la fuente del río Tumilaca. No se debe contactar con la posible contaminación que ha habido del agua de Pasto Grande. Entonces, tenemos que tener, alguien tiene que certificarnos, ¿no? Nosotros no podemos libremente hacer el vertimiento, ¿no? Por eso que hemos solicitado a la OEFA y a la Autoridad Nacional del Agua que ellos hagan los análisis, el control. Supongamos que nosotros deliberadamente soltamos el agua. ¿Qué tal pasa algo con la EPS? Entonces, ya involucra toda la población de Moquegua. Entonces, volver a ese evento que hemos tenido inicial, yo creo que nadie va a querer, ¿no?
Entonces alguien tiene que garantizarnos, alguien tiene que darnos la certeza que estamos actuando correctamente. ¿Cuándo se tomarían las muestras para la certificación? Mira, las muestras ya se han tomado, la UEFA y el ALA ha tomado. Lo que queremos son los resultados. Mire, el promedio de las muestras son de 5 a 15 días, ¿ya? Entonces... Bien, amigos, hemos llegado a la parte final. Conflictos y más conflictos que tienen que ser, por supuesto, vistos desde una visión más rápida por parte de la autoridad y accionar, porque el agua es bastante importante y sobre todo para el agro moquegual. Nos vamos, amigos, a una pausa. Nos vamos ya, ¿no? Que tengamos el fin de semana, viene ya Agenda Regional.